Buenos días, mis pequeñitos. Espero que hayan amanecido muy bien, que todo les esté saliendo súper bien. Espero que hoy estemos animados para la nueva clase de hoy, ¿sí? Hoy vamos a ver matemática, pero vamos a ver problemas con restas, ¿sí? Pero antes de empezar, yo le voy a hacer un acuerdito de lo que es resta, ¿sí? Si alguien se acuerda, pues conteste. Yo sé que usted está con ganas de contestarme y sé que lo está diciendo y lo está diciendo muy bien. Las restas es quitar, disminuir, menorar algo que yo tengo, ¿verdad? O alguna cantidad es ir menorando. Ahora, mire, quiero que atienda aquí un ejemplo. Le voy a hacer un recuerdo para poder identificar muy bien, ¿sí? Mire, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tengo 22 tazos y ve que es un grupo grande, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí el número 22, ¿sí? Ya. Ahora, si yo digo que estoy recordando lo que es una resta, quiero que me vea este signo. Esto se llama signo, ¿verdad? Usted lo sabe. Es un signo, es una rayita, significa que voy a menorar. Entonces dice que de los 26 tazos que yo tengo aquí, voy a menorarlos. Del grupo total que yo tengo, voy a menorar. Pero ¿cuánto voy a menorar? Ahora voy a contar el grupito de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quiere decir que de los 22 voy a menorar 12. Ubico aquí. Listo. No se olvide que siempre la cantidad mayor va primera y la cantidad menor va segunda para que pueda darse la resta. Ahora, una vez que ya tengo planteados mis datos, no se olvide que usted siempre debe identificar cuál es la unidad y cuál es la decena. Unidades bajo unidades y decenas bajo decenas. Y realizo mi operación. 2 menos 2. Mire, seguimos con los tacitos. 2 tacitos menos 2 tacitos. ¿Cuánto me quedó? 0, ¿verdad? Muy bien. Y aquí tengo 2 tacitos menos un tacito que me lo voy a llevar, me quedó 1. Muy bien. Saqué el valor total que es 10, ¿verdad? Entonces, los 22 tacitos menos los 12 tacitos me quedó 10. Ahora, como usted tiene un nombre y yo tengo un nombre, ellos también tienen sus propios nombres, ¿sí? Y se llaman términos. Entonces, mire, el 22 se llama mi. Minuendo, minuendo. Este se llama sustraendo. Y este de aquí se llama diferencia. Mire, aquí están ellos con sus nombres. Esto se llama términos de la resta. Ahora, una vez que yo ya tengo sus nombres, sus términos, minuendo es el valor más grande. Sustraendo se llama este de acá abajo. ¿Por qué? Porque yo a él le sustraigo, ¿verdad? Por eso se llama sustraendo. Y diferencia es lo que me sobró del resultado de ellos. Ahora vamos a los problemas que nos falta aquí de resta, ¿sí? Mira, yo tengo planteado el problema de resta. Y están ya más o menos resueltos. Le voy a ir explicando paso a paso. He invitado a 36 amigos a una fiesta de cumpleaños. Ya han llegado 21 amiguitos. ¿Cuántos faltan por llegar? A ver, usted dice, han llegado, más bien dicho, he invitado 36. Han llegado 21. ¿Cuántos faltarán? Necesito saber. Entonces usted rapidito dice, voy a plantearme mi problema. La profe me ha dicho que primero tengo que sacar datos. Entonces mire, aquí dice datos. He sacado los 36 invitados. Le he puesto los 21 que están en la fiesta. Y mire, voy a hacer la operación. Una vez que tengo mis datos, hago mi operación. Pongo los 36 amiguitos que están en la fiesta, le pongo el signo menos porque voy a restar a los 21 que ya han llegado y realizo la operación. 6 menos 1, tengo 6, pero voy a menorar un hito.
¿Cuánto me queda? 5. Bien, continúo. Terminé con las unidades, voy con las decenas. Tengo 3. Le quito 2. ¿Cuánto me quedó? 1, ¿verdad? Listo, terminé. Así de sencillo. Usted ya tiene, dice, wow, saqué el total. En total me faltan 15 compañeritos por venir todavía. Entonces, una vez que usted tiene datos, realiza la operación, le sale el valor total y donde dice solución, usted le ubica el número 15, que quiere decir que son los niños que aún no llegan a mi fiesta. Vamos con otra operación, mire. Sandra tiene 27, aquí dice euros, pero usted no maneja euros, mejor vamos a decir 27 dólares, ¿ya? Entonces, Sandra tiene 27 dólares. Ah, bueno, voy a sacar los datos. Pongo los 27. Compró unos lápices que han costado 5 dólares. Pues muy bien, voy a sacar mis datos. 27, 5, ya tengo los datos. Ahora, dice, ¿cuánto dinero me queda? Entonces usted dice, chuta, quiero saber cuánto me queda. Entonces, ahora que tengo mis datos, voy a hacer la operación. Quiere decir que como yo compré, se me menoró de mi dinero, por ende es una resta, ¿verdad? Yo tenía 27 dólares. Listo. Pongo mi signito de resta y voy a menorar a mis 27 dólares los 5 dólares que yo gasté comprando mis lápices. Entonces, no se olvide. Siempre aquí va unidad, decena, ¿sí? Para que usted ubique bien y para que usted reste bien. Entonces, vamos. 7 menos 5. A ver, tengo 7. Le voy a quitar los 5 dólares que ya me gasté. Me quedó 2. Listo. Y ahora, 2 menos. No hay nada. Está vacío. En ese momento, usted simplemente baja el mismo número porque no le afectó, ni le aumentó, ni le menoró, ¿verdad? Entonces, 2 menos nada es igual a 2. ¡Listo! Ya encontré el valor total. Tengo 22 dolaritos todavía que me sobra, ¿sí? Menos los 5 dólares que ya me gasté de los lápices. Mire, saqué mis datos, que eran los datos, eran los 27. Menos los 5, ya saqué mis datos. Ahora voy a hacer la operación. Los 27 menos los 5 dólares que utilicé para comprar el lápiz. Realicé mi resta y me salió 22. Y aquí dice solución. En total tengo 22 dólares. ¿Sí? Eso es un problema de solución. Es muy fácil de hacerlo. Primerito, no se olvide. Primer paso, sacar los datos. Segundo paso, realizar la operación. Y tercer dato, poner la solución, ¿sí? Eso es cuanto a los problemas de resta. En esta semanita le voy a seguir enviando más actividades para que usted entienda mejor. Hoy le voy a enviar unos 2 ejercicios pequeñitos hasta que usted vaya entendiendo mejor, ¿sí? Bueno, mis niños, hemos terminado con la clase de hoy. Espero que hoy les vaya muy bien. Por favor, cuídense y sobre todo no salgan de casita, ¿sí? Los quiero mucho. Cuídense. Chao, chao.